Los chicos de Newman se entrenaron en San Isidro. El Cardenal viene de perder inesperadamente contra Cuba en la última jornada del UBRA Top 12. Este fin de semana van a recibir en su casa a San Martín, el último que tiene este campeonato. De todo esto hablaron sus principales protagonistas, no solamente de los partidos que mencionó anteriormente, sino también de la tabla de posiciones. La verdad que habíamos preparado muy bien el partido en la semana. Claramente no esperábamos el resultado, pero te vas a dar cuenta que si no sos consistente y no mantenés la intensidad por los 80 minutos, el top 12 es muy competitivo y los rivales te hacen notar. Así que creo que a corregir para el próximo partido es eso, mantener la concentración 80 minutos de intensidad y concentración, porque si no los rivales te facturan. Venimos trabajando muy duro en las formaciones fijas, la verdad fue un objetivo de principio de año. Empezar con buenos inicios de juego y pensando directamente en el scrum y en el line. Creo que venimos creciendo, es muy difícil crecer con pasos rápidos, sobre todo en el scrum, pero creo que los resultados se empiezan a ver a poco y sobre todo se van a seguir viendo a lo largo de lo que queda del año y del año que viene. Es clarísimo la importancia que tiene el scrum y el line y las salidas en este torneo. Así que nada, es seguir trabajándolo y en algún momento vamos a lograr, si Dios quiere, llegar a tener el scrum que siempre quisimos. Nos tratamos de concentrar en el juego y en laburar todos los días pensando más a largo plazo y a mejorar como jugadores, como equipo, como plantel, y los resultados que nos encuentren en el camino del trabajo, porque si te mueves a pensar en el resultado y haces el recorrido a la inversa, creo que se termina dificultando. Así que creo que el foco está en mejorar martes, en mejorar los jueves, en meter buenas semanas de entrenamiento y trabajar los partidos, y los resultados vienen a consecuencia de eso. Así que creo que si ponemos el foco en eso, las cosas vienen más fáciles por ahí. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.